Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un estreno más. Nos encontramos el día de hoy en la estación del metro Zócalo de la línea 2 y queremos mostrarle las maquetas que se encuentran en esta estación. En este caso nos encontramos en la maqueta del año 1521, que fue el año cuando ocurrió la conquista. Le queremos mostrar, les queremos explicar dónde quedan los lugares que están marcados en esta tabla. Empecemos con el 01, que es el número 1. Es el Huehuetoca´li, que es el templo mayor. El Huehuetoca´li, el templo mayor, es la pirámide más grande, que arriba tiene una pirámide de color rojo, que es la pirámide de Huitzilopochtli, y una pirámide de color azul, que es la pirámide de Tláloc. Son adoratorios. Esa pirámide estaba construida dentro por 7 etapas. El templo mayor en realidad mide 45 metros, nada que ver con lo que mide la catedral, los 60 metros que mide la catedral. Esto solo es una imagen ilustrativa. Bueno, el número 2 es el templo de Tezcaltipoca. Este es el templo de Tezcaltipoca. Aquí se encuentra el templo de Tezcaltipoca. Tezcaltipoca simbolizaba lo frío y lo oscuro, como la obsidiana negra, como la oscuridad de la noche. En el Códice Florentino se encontraron 230 maneras diferentes de llamarle náhuatl a Tezcatlipoca, como Teimatini, Titlacagua, Monenequi, Yaotl, Tlazopili, Teyocoyani, Telpostli, Tlacatle Totocue, Monantzin, Comeacatl. Este último quiere decir dos caña, que es la fecha en la que nació simbólicamente, ya que es solo un año calendárico. Y bueno, vamos a ir con el número 3. El número 3 es el Gran Basamento. Bien, el Gran Basamento se encuentra... Bueno, vamos a buscar el Gran Basamento. Aquí se encuentra donde está mi hermano. Vamos a ir. Vamos a darle la vuelta a la maqueta. Y aquí... En esta parte, al otro lado de la maqueta, es en donde se encuentra el Gran Basamento. Este es el Gran Basamento. Esto es el Gran Basamento. El Gran Basamento mide aproximadamente 40 metros de ancho de norte a sur. Hay evidencias de que el Gran Basamento estaba construida por 5 etapas, que comprenden el periodo de 1440 hasta el año de la conquista, en 1521. De manera de que en los gobiernos de Moctezuma y Huilcamina, Axayacatl y Tizoctelchihuitlatona, el Gran Basamento fue el centro ceremonial Tenochca. Hoy en día hay ventanas arqueológicas en la calle de República de Argentina, entre Justo Sierra y San Ildefonso, en donde tú puedes asomarte y ver los restos de este Gran Basamento. Chequen la tarjeta que hicimos con Álvaro en la media. Y bueno, el número 4 es la Casa de las Águilas, que está justo enfrente del Gran Basamento. Es esa casa, la Casa de las Águilas. El número 5... Sí, mire, vamos a... Esta es la Casa de las Águilas. Esta es la Casa de las Águilas. La Casa de las Águilas fue construida hacia la etapa quinta del Templo Mayor, en el año de 1468. Sobre esta casa se colocó una nueva etapa constructiva, y en los ambos lados de la entrada de este lugar se encontraron dos figuras de guerreros águilas hechos de barro y casi de un tamaño humano. Es un aposento alargado que tiene banquetas en su interior. Estas rematan en un altar saliente que muestra un Zacatapoyali, o voladeno, en donde se encajaban las espinas en esta para el autosacrificio. En esta sala se han conservado colores como el rojo, amarillo, blanco, entre otros. La habitación del lado sur fue afectada por la construcción de un horno colonial que se construyó en este lugar. Bueno, vamos a volver a mostrarles. Este era el número 4, era la Casa de las Águilas. Ya completamos la primera parte y ahora vamos con la segunda parte. El número 5 es la Casa de los Jaguares.
Bien, vamos para allá, para el número 5. Cuando ocurrió una guerra en el México antiguo, los jóvenes que estaban en sus casas eran trasladados. Ellos abandonaban a sus familias, abandonaban su hogar para ser trasladados a la casa de los jaguares, en donde eran entrenados para usar el arma y el arco. Una vez que ya estaban listos, entonces luchaban contra 12 enemigos, contra 12 oponentes. Y cuando ellos ganaban, entonces ya estaban preparados para ser soldados y eran pues trasladados a la casa de las águilas. Ahí está, la casa de los jaguares. Es el número 5, es muy parecida a la casa de las águilas. Vamos a darle la vuelta a la maqueta para que podamos verla mejor. Aquí está, esta es la casa de los jaguares. Es muy parecida a la casa de las águilas. Bien, pues vamos a darle otra vez la vuelta a la maqueta para continuar. Bien, pues volvimos donde nos quedamos. Anteriormente vimos el número 5, que es la casa de los jaguares, y ahora vamos con el 6, que es el Templo Rojo Norte. El Templo Rojo Norte se encuentra para allá. Vamos a darle la vuelta a la maqueta. El Templo Rojo Norte fue construido con el sistema de tablero, inspirado en las construcciones teotihuacanas. Tiene círculos rojos de color piedra como decoración y la fachada principal se compone de un pequeño vestíbulo. Este es el Templo Rojo Norte. Ahí está el Templo Rojo Norte. También la fachada se compone de un pequeño altar circular en el centro y este templo está pintado con diseños de color rojo, azul, negro y blanco. Bueno, ahora está el número 7, que es el Templo Rojo Sur. Vamos a volver a darle la vuelta a la maqueta. Y aquí está. Este es el Templo Rojo Sur. Bien. El Templo Rojo Sur es exactamente igual al Templo Rojo Norte. Bien, ahora vamos con el número 8, que es el Altar Tzompantli. Bien, vamos aquí otra vez a darle la vuelta a la maceta. A la maqueta, perdón. Tzompantli quiere decir tzontli, cabeza o cráneo. Y pantli quiere decir hilera o fila. Ahí está. Ese es el altar Tzompantli. Es muy pequeño, ahí eran donde tenían los cráneos. Ahí está, es el número 8. Bien, y ahora vamos con el número 9. El número 9 es un altar adoratorio. Bien, el número 9 está de ese lado. Ahí se alcanza a ver, ese es el número 9. Ese es un altar adoratorio. Está justo al lado del Tzompantli. El altar adoratorio. Este templo forma parte de tres adoratorios: el Tzompantli, que es el templo con los cráneos de piedra, y el Templo Rojo Norte, que es igual al Templo Sur.
Bien, vamos con el siguiente, que es el número 10, el altar, edificio Porrúa. El altar, vamos a buscarlo, es este. Este es el altar. Este pequeño es el altar, es el número 10. Esta librería Porrúa aún se encuentra en la calle de República de Argentina número 15, y abajo de esta librería se encuentra el altar. Bien, vamos a continuar con el número 11, que es el Cuauhtzicalco. Cuauhtzicalco. Bien, el Cuauhtzicalco está en medio. Es lo redondo que se ve justo al lado de un árbol. Eso es el Cuauhtzicalco. Ahí está. Ese es el Cuauhtzicalco. Es el número 11. Y justo al lado, ya que estamos por aquí, el número 12 es el árbol sagrado. Es justo el que está al lado del Cuauhtzicalco. Ahí está el árbol sagrado. El Cuauhtzicalco es en donde están enterrados Axayacatl, Tizocchalchihuitlatona y Ahuizatl. Y el árbol se llama sagrado porque soportó el paso del tiempo. Bien, y el número 13 es el Huitzonpantli. El Huitzonpantli es en donde están todos los cráneos, miren. Ese es el Huitzonpantli. Ahí está. Es el número 13. El gran muro de cráneos o Huitzonpantli es un conjunto de cráneos humanos, ya sean de sacrificio o de enemigos, y estos están clavados en un palo horizontal y exhibidos a la vista de todos. Bien, vamos a dar la vuelta para tener una mejor visión. Ahí está. El Huitzonpantli. Perfecto, pues vamos a ir de este lado. Ahí está el Huitzonpantli. Es el número 13. Y ahora vamos a ir con el número 14, que es el número 14, la Tlaltecutli. La Tlaltecutli, se alcanza a ver, es una cosa roja que está enfrente del árbol sagrado. Eso es la Cuauhtecutli. Ahí está. Como podemos ver, dice número 14. Y ahí está la Cuauhtecutli. En realidad no es tan pequeña. Mide 4.17 metros y pesa 12 toneladas. Está hecha de andesita rosada. La parte de su estómago nunca fue hallada y aún no se sabe el por qué o qué es lo que contenía. Justo enfrente de las escalinatas del Templo Mayor. Bien, vamos con el número 15, que es el Teotlaxco. Teotlaxco. El número 15, el Teotlaxco. Ok, si se alcanza a ver desde aquí. Eso va a ser zoom, mi papá. Ahí está. Ese es el Teotlaxco. Teotlaxco. Ahí está. Ese es el número 15, el Teotlaxco. Vamos a girar para que podamos tener otro punto de perspectiva. Así era el número 15. El juego de pelota era un ritual religioso que simbolizaba cómo Huitzilopochtli vencía a su hermana. Esto en la cultura mexica, ya que se jugaba en muchos lugares de México, como en Teotihuacán y la Riviera Maya. Se jugaba con una pelota o bola, probablemente hecha de caucho, con la que se le pegaba con la cintura, los codos o las rodillas, y se marcaban puntos al meter la pelota en un aro en lo alto de la cancha. Pues bien, amigos, ahora vamos con el número 16, que es el Calmecac.
El 16, wow, está gigantesco. Vamos a girar en la parte donde está mi hermano para que podamos apreciarlo mejor de cerca. Miren su tamaño, este es el Calmecac. Y en el Calmecac eran donde estudiaban los nobles, mientras que el pueblo estudiaba en el Tepochcali. Este fue descubierto en el Centro Cultural España, en la calle de Guatemala, en el número 18. Fue una institución en donde estudiaban los hijos de los nobles, de 5 a 12 años. Y aquí aprendían sobre temas religiosos, también cómo gobernar, la escritura, la interpretación de los códices y el culto a los dioses, para así convertirse en los futuros sacerdotes y en los gobernantes. El Calmecac. Vamos a girar para tener una mejor perspectiva desde este punto. Y bueno, vamos a volver para ver cuál es el siguiente número. Bueno, el Calmecac fue el número 16, ahora vamos con el número 17, que es el Tospalatl. El Tospalatl es el número 17 y se encuentra... Ahí vamos a darle la vuelta por aquí para alcanzar al el número 17. A ver si pueden ir recordando cuáles son los nombres y los lugares. Vayan recordándolos, incluso si tienen tiempo, lo anotan en una libreta, pueden estarlo haciendo como un dibujo en una libreta, porque es importante que luego hagan la comparación en dónde estaban construidos los edificios anteriormente de que fueran construidos encima. Este es... Así es, bueno, este es el número 17. Vean como que era un lago ahí dentro, un pantano, parece un pantano. Miren cómo era el número 17. La idea es que les vamos a explicar qué es cada lugar, sus dimensiones, para qué se utilizaron y cuánto tiempo fueron tardados en su construcción, en qué época. Todo eso lo vamos a estar investigando, ya que aquí no traen esa información, la vamos a tener que investigar con los libros que ya les habíamos comentado anteriormente. Vamos al 18, viene siendo... Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver el número 18, que también está justo al lado del número 17. Ahí está el número 18, ahora vamos a ver cómo se llama. Ah, sí, la estructura H. Ah, se llama estructura H. Vamos a ir aquí a la tabla para que ustedes lo puedan ver. Es el número 18, estructura H. Y sigue la estructura C. Podemos ver que simplemente les ponen letras, estructura H y estructura C. Vamos a ir con el número 19. La estructura C. Esta es la estructura H. Y ahora vamos a ir con la estructura C. Esta es la H. Así es. La C. Y la C está, bueno, pues, aquí. Vamos a dar la vuelta para que se pueda ver porque la tapa está pirámide. Era este templo, pues sí, está más grande que la estructura H. Esta es la estructura C. Van a ver, sí, vayan ubicándolo porque más adelante sí nos va a servir. Incluso que lo apunten. Sí, incluso apúntenlo para que sea más fácil de recordar. Y bueno, vamos a ir con el siguiente, que es el número... 20, ya llegamos al número 20 y es la plataforma de Ejecatl. Ejecatl, sopla Ejecatl. Ok, es esta. Sí, parece que es circular, pero a la vez es
Sí, es como la, exactamente como la de Pino Suárez. Sí, en el metro Pino Suárez. Sí, es que es el metro Pino Suárez, es igual de la línea 2. Es redonda. Es prácticamente igual a esta, de hecho. Sí, creo que de hecho sí es esa. Sí, es la misma que está en el metro Pino Suárez. Aquí está, el número 20. Y solo faltan dos. Vamos a ir al número 21. Sí, vamos a hacer, vamos a quitar el zoom. Ahí está. El número 21 es el templo de Jecatl. Y el último, el templo del sol. Bien. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver el templo del sol. Este es el número. Vamos por orden, si vamos a ir al templo de Jecatl. Antes vimos su plataforma, ahora vamos a ver su templo. El templo de Jecatl tiene como una chocita arriba. Es ese. Sopla, Jecatl, sopla. Ahí está, ese es el templo de Jecatl. Y ahora sí vamos a regresarnos a ver el último de las estructuras, que es el número 22. Es el templo del sol. Este mismo. Bueno, amigos, aquí está el templo del sol. Es el número 22, así es, amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país. Y pues ahorita vamos a continuar con nuestro recorrido.